anoche a las 20 horas en el Estadio Nacional. En el primer tiempo ese remate de Pizarro que nadie alcanza a puntear. Una entrada de Tapia, buena figura, el remate de Fájer y la solvencia de Morón. Bartichotto, figura importante en Colo-Colo. En reiteradas oportunidades hizo aquello, el pivoteo de Sergio Díaz y Dabrowski que no puede conectar. Son jugadas del primer tiempo, como este estupendo pase-gol de Tapia que se lo pierde Holguín y también Fájer. De nuevo Bartichotto y Dabrowski. Ese es Ormeño. Profundo Salgado sobre el final del primer tiempo. Excelente Fournier, una de las figuras del partido. Todo esto en la primera parte. En el segundo tiempo, Pizarro y la preocupación de Fournier. En varias ocasiones, Pizarro atinó desde media distancia encontrando gran respuesta del portero. Como en este caso, Bartichotto. Siempre Fournier. Martín Gálvez ahora aparece en contragolpe y Morón en doble instancia. Vean esta jugada, la mano de Gálvez. Se reclama que pudo haber sido casual. El árbitro, señor Hernán Silva, de correcto comportamiento, sanciona. Y Rubén Espinosa, 45 del segundo tiempo, es festejo a lo grande para Colo-Colo porque gana el clásico, el partido mayor del fútbol chileno. Y el partido mayor del... Comenzar todo, un personaje. Franco Nero, el actor italiano y su amor por el fútbol. En galería, las ganas de siempre volcadas a la cancha desde el pitazo inicial. Luego, ya en los camarines, enojo y tranquilidad. Estamos un poco ofuscados por la forma en que se perdió, por el hecho de que no creo que Hernán Silva en una final entre Italia y Alemania, por decir algo, vaya a cobrar una estupidez como la que cobró ahora. Después de tanto esfuerzo, ir a cometer una mano en una zona intrascendente donde... ¿Fue mano entonces? Me pegó en el antebrazo, no tengo por qué desconocerlo, las cámaras de televisión están de frente, así que ni siquiera podría ocultar una situación tan obvia, pero totalmente involuntaria en una zona, como te decía, intrascendente y que lamentablemente el criterio del señor Silva, a mi manera de ver, no fue el acertado. Creo que fue un buen partido. En general, dentro de estos partidos clásicos, normalmente resultan atractivos. Creo que hoy lo fue, a pesar de que hubo una definición en los últimos minutos, pero totalmente favorable a Colo-Colo el juego y la conclusión del resultado me ha parecido muy positivo. ¿No era el más tranquilo ahora después de este partido? Bueno, yo siempre he estado tranquilo, nunca he estado nervioso ni preocupado. Pero de alguna manera después de este partido los dirigentes confirmaron su fe en el equipo. Bueno, porque yo creo que, como yo le he dicho a ellos, siempre les dije, la paciencia, tengan paciencia, porque en este campeonato de apertura nos va a demostrar que hemos tenido la mala suerte, que hemos tenido muchos jugadores lesionados. ¿Nunca pensó renunciar en la semana? Yo no, jamás, yo he pensado, todo lo contrario. Yo me quedo porque, como le he dicho a ustedes varias veces, de que ellos tienen que comprender, los dirigentes, y yo creo que están comprendiendo, que cuando tenemos los 8 jugadores que contratamos, más a los que hay que agregar, yo creo que la U va a dar más de lo que yo diría, y va a demostrar un buen juego, el juego que yo creo que la U va a tener. Y para el presidente de Universidad de Chile, por primera vez en la semana, el futuro estuvo muy claro. Leonel Sánchez nunca ha estado en cuestión en la banca de Universidad de Chile. Nunca ha estado en cuestión en la banca de Universidad de Chile, y el perder a último minuto con una mano que no es absolutamente clara, que hay que medir la intención en el minuto 90, es una cuestión absolutamente del acaso, pero eso no ensucia ni empaña todo el buen trabajo que hizo Universidad de Chile durante el partido. Sí, quizás la reacción de la hinchada al terminar el partido. Yo le quiero también clarificar a ustedes algunas cosas. Esa gente que usa el rótulo de Universidad de Chile, que se ubica bajo un cartel que dice los de abajo, no es ni siquiera socia de Universidad de Chile y por lo tanto la institución no va a responder por ello. Nosotros no podemos impedir que cualquier persona se pueda poner barra Universidad de Chile. Pero se puede iniciar una investigación al menos, ¿no? Nosotros tenemos iniciada la investigación y desde ya le quiero decir que nosotros no compartimos en lo absoluto ni las actitudes de ellos, es más, las rechazamos y es más, solicitamos que las autoridades de Carabineros de una vez por todas tomen las acciones pertinentes para detener a estos delincuentes que vienen al sur. Por la mañana estamos en la Cisterna, donde Palestino tiene su tercera derrota consecutiva a manos de Huachipato. En la media hora pasada, 36 minutos, aparece en contragolpe Sergio Buffarini y deja el marcador 1-0. Reclamos injustificados porque ese hombre arranca correctamente, pese a que mira al juez de línea. Acompaña a Navarrete, quien está también habilitado por el balón,
Y a los 43 minutos, el mundialista juvenil Sandro Navarrete, 2-0. No, el portero Palma y su compañero no tienen derecho de reclamarle al juez de línea ni al árbitro central, señor Sergio Vázquez. Y a los 45 minutos del segundo tiempo, en contragolpe, aparece el argentino Sergio Buffarini y deja el marcador 3-0 para Huachipato ante Palestino en la Cisterna. Un gran partido jugado ante poco menos de 4.000 espectadores hoy en San Carlos de Apoquindo. El equipo de Naval se pone en ventaja al minuto y medio de juego con este estupendo cabezazo de Héctor Franchini, 1-0. Jugadores de Católica viajaron anoche para estar listos para este encuentro, después de la expedición limeña. Un foul bastante discutible, a los 12 minutos, tiro libre sin barrera, y Eduardo Nazar, quien se iniciara en Católica, deja el marcador 2-0 para Naval, hoy por la tarde en la cancha de Las Condes. Luego comienza la recuperación cruzada, porque a los 22 minutos, Jorge Coque Contreras comienza a ratificar su condición de excelente para este tipo de lanzamientos y bate al portero Ramírez de Naval para estrechar las cifras. 2-1. Una linda combinación de Universidad Católica, la liquida en gran forma, con una zurda espléndida. Luis Pérez, quien jugó los dos partidos allá en Lima, y el marcador 2-2 al final del primer tiempo. Estamos en los 6 del segundo periodo y Rodrigo Barrera aprovecha bien la situación porque la jugada se transforma en penal. Sanciona Imperatore Marcone, el árbitro del partido, y a los 6 del segundo tiempo Luis Pérez repite, ahora mediante lanzamiento penal tradicional, para poner arriba Católica 3-2. 14 minutos del segundo tiempo. El rápido contragolpe del equipo de Naval se transforma en otro tiro libre sin barrera. Patricio Toledo es el portero de Católica, batido por Nazar. Segunda conquista del delantero del cuadro de Naval. El marcador queda 3-3 y a los 20 del segundo periodo define, tras esta jugada, bien habilitado Rodrigo Barrera para el 4-3. Esparza es el que inicia, Barrera es el que liquida. Gana Católica con bonificación a Naval en San Carlos de Apoquindo. Muchos clásicos en el fútbol chileno este fin de semana. Y en Viña del Mar, el de siempre, Everton y Wanderers. A los 42 minutos, miren qué autogol se manda el chico Dino Olivares. ¿Quién va a querer hacerlo tan bien? Bueno, es una pena, pero lo hizo. 1-0 ganando Everton al final del primer tiempo. A los 28 del segundo tiempo, Antonio Sepúlveda. 1-1 el marcador. El otro día dije celebración a la Uruguaya, alguien se enojó, así que no lo voy a decir nunca más. A los 44 minutos del segundo tiempo, José Pérez, golazo para el triunfo de Wanderers ante Everton. Juan Pablo Torrens, el árbitro, con 9.000 espectadores en Viña del Mar. Gran triunfo de los porteños. Y seguimos con los clásicos. Ahora saltamos a la octava región, donde Concepción le ganó a Fernández Vial en la avenida Collao por 3-1. A los 11 minutos de juego, Vidollo aparece y convierte con excelente golpe de cabeza. El portero Peñuelillo, ahí nomás. 1-0 el marcador. Otro que anda muy bien en los tiros libres sin barrera. Miren ustedes este foul. No fue a la medallita, pero un poco más abajo, en las costillas por lo menos. Y Daniel Fuentes hace goles y le da con una zurda tremenda, terrible. A los 42 minutos festeja Daniel Fuentes el empate para Fernández Vial. Pero sobre el final del partido, en los últimos 13 minutos, liquida Concepción, de gran campaña, dirigido técnicamente por Cavaleri. Aparece Ronald Baroni, el uruguayo, para convertir el 2-1. Y luego, a los 45, Leonel Herrera dejó el marcador 3-1 para el equipo de Concepción. Ahí está O'Higgins jugando en Rancagua ante Unión Española. Y el primer gol del partido lo convierte Juan Reyes para el cuadro rancagüino. 1-0 el marcador. A los 10 minutos, Juan González, tras
excelente maniobra de Rodrigo Córdoba, quien podría ir al fútbol europeo, pone el empate para Unión Española. Partido jugado hoy por la tarde en el Teniente, que marca la segunda derrota consecutiva del cuadro de Acosta, del equipo de Rancagua. 31 del segundo tiempo, hay foul. Correcta decisión de Iván Guerrero, ejecuta Pedro González, otro que anduvo en el Mundial Juvenil, y el marcador 2-1 final para Unión Española sobre O'Higgins. Y nos vamos a Calama, donde hubo incidentes que revisaremos en las próximas imágenes. A los 41 minutos de juego, Gabriel Araujo, el paraguayo que juega ahora para Iquique, saltó de la octava a la primera región, cambió absolutamente de clima, 1-0 el marcador. 10 del segundo tiempo, Óscar Azargado, un defensor iquiqueño, se equivoca en primera instancia, pero luego tiene la suficiente capacidad como para rectificar y dejar el marcador 2-0. Y el contragolpe, excelente el pelotazo, bien manejado. Y Orlando está ahí, le ganó hasta el camarógrafo, ¿ah? Con el freno, con el enganche, dejó a todos pagando. Y el marcador 3-0 para el cuadro de Iquique. Sorprendente, inesperado el resultado. A los 22 del segundo tiempo, hay tiro libre sin barrera. Y Gustavo Reynoso, el hermano del que juega en Católica, de Gerardo Manuel, estrecha la cifra. 3-1 el marcador. Y miren ustedes, un asistente de Iquique conversando con Tabilo, una derecha corta, malo del asistente iquiqueño, magnifica Tabilo porque yo no creo que quede knockout con esa derecha. Y mientras Andrés Prieto trata de calmar los ánimos, Carlos Rojas, el veterano y capitán, zaguero central de Cobreloa, se va a los golpes. Allá un suplente de Cobreloa le da también de patadas a otro jugador de Iquique. Lamentables incidentes. Expulsados Rojas, Castro, Azargado. Dicen que incluso Rojas tuvo que visitar la comisaría. En fin. Y después, al final, los problemas para Rafael Ormazábal, virtualmente un debutante como árbitro en primera. Sanciona este penal, para nuestro gusto no existió. Y Marcelo Álvarez, a los 41 del segundo tiempo, deja el marcador 3-2. Ganó Iquique Cobreloa. En El Salvador, en cambio, fue todo mucho más tranquilo que en Calama, en el otro mineral. Porque Cobresal le ganó por 3-0 a La Serena. A los 9, Julio Osorio, 1-0 el marcador. A los 40 minutos, una gran figura de este torneo de apertura, Gilberto Torres, golazo. Miren cómo se la pivotean y mete un derechazo impresionante, batiendo al portero Oscar Vil. Excelente jugador Gilberto Torres, 2-0 al marcador. Y a los 40 del segundo tiempo, Cristian Bravo acompaña ese remate en el travesaño para dejar el marcador 3-0 ante 2.621 espectadores en El Salvador.